pues yo soy José Luis Viruete y nada, la gente me puede conocer quizás de viruete.com, me imagino, principalmente. Quizá también de programa Cine Basura en Canal Plus Extra, pues quizá del blog Crítico de Mierda en Cinemanía o del podcast La Parada de los Monstruos. O pues oye, quizá también de leerme en Orgasmatrix y en su día en Puta Locura, en el blog Pornotopía. Si os gusta el cine guarrillo y esas cosas, pues a lo mejor os puedo sonar de eso. Y bueno, pues también quizá de publicaciones como RPG Magazine o Cineasia, donde también estuve colaborando. Eres un pluriempleado. Hombre, es que hoy en día hay que pluriemplearse, si no, no llegamos a fin de mes. Pero bueno, para mí es que ha sido coincidir todos, pues cuando te llama alguien como Domingo López, que yo beso el suelo por donde pisa, para que hagas algo en Cineasia o en los DVDs de Asión Tras Cinema, pues ¿cómo vas a decir que no? Y así al final con todo el mundo. Entonces, pluriempleado y a mucha honra de ello, porque gracias a eso he podido colaborar en revistas de las que he sido muy fan, ¿sabes? O con gente que yo he sido durante mucho tiempo. Y de repente, pues eso, te encuentras que estamos pues como tú y yo ahora, tomando un café, que bueno, que es también ese caso, ¿no? Pues bueno, ¿de qué me puede venir? Pues supongo que de ver mucho la tele de niño. También era un niño que leía mucho, sobre todo tebeos. Claro, yo me he criado en una época en que había solo dos televisiones y al final, si te querías entretener, pues se leían mucho más tebeos, se iba mucho al videoclub a coger cosas que no tenías ni idea de dónde venían, porque ahora tenemos un contexto para todo, lo conocemos. Pero yo en su momento, cuando cogía cosas raras del videoclub, no tenía la conciencia de que esto fuera atrás o que esto fuera una cosa extraña, sino era una carátula que me llamaba y me apetecía verlo. Pues entonces así te acostumbras a devorar dibujos japoneses, a estar leyendo TVO de Marvel de todo tipo, te pasabas horas escuchando la radio, con lo cual al final, pues eso, ese rollo de la música cutre, lo que sea, pues es lo que yo he estado escuchando toda la vida. O sea que al final supongo que es un poco también parte de la época en la que me tocó, tuve la suerte, supongo, o la mala suerte de crecer. Vale, pues nada, muy pequeño, ver lo que daban en la tele, ver mucho, ver todas las series. Había pocos dibujos, entonces los veías todos, ¿no? Porque si no, no había posibilidad de ver más. Luego mucho Marvel y mucho Bruguera, que es lo que leíamos los niños de la época. Mi padre me traía muchos tebeos del Vicente Calderón, porque es del Atleti. Entonces allí saldaban, había tebeos en oferta, pues por 2 duros, siempre que iba a ver al Atleti me traía un montón de tebeos. Pues después es música infantil, ¿verdad? Y cuando aparece el VHS, o el Beta, en mi caso, primero, pues muchas horas muertas en el videoclub, alquilando de todo, alquilando las cintas de 3x3, como se hacía en su día, porque la gente se traía las cosas a lo bestia, se cogía 4 o 5 y se pasaba el fin de semana encerrados en casa viendo películas. En algún sitio leí que después de Estados Unidos, el país donde se otorgaron más licencias para editar productos en vídeo fue España. También era un país con solo dos canales de televisión, entonces, o tres, depende de la zona, pero bueno, que había mucha hambre de ese tipo de entretenimiento audiovisual. Pues después de eso, el Amstrad, por supuesto, si hablamos de videojuegos, tuve antes en alguna consola, pero yo soy de los que he crecido también jugando al Amstrad, al Spectrum en casa de amigos, con los 8 bits, después con el Atari ST, tuve consolas, porque como éramos muchos hermanos, tuve la suerte de que los cumpleaños y reyes caían todos los sistemas. Yo tuve NES y Master System, Mega Drive y Super Nintendo, Dreamcast y PlayStation, y Nintendo 64, entre todos lo íbamos teniendo todo, ¿verdad? Luego mucha tele privada, pues cuando comenzó la tele en los 90, Telecinco, Telemadrid el año anterior, Ay, qué calor, por supuesto, Erotísimo, que durante años he estado ahí buscando como loco alguna de las películas que vi ahí. Eso, mucho Erotísimo, mucho la porno del Plus también, nosotros tuvimos también Canal Plus, todo el anime que daban en Telecinco, en Antena 3 y todas las series antiguas, porque una cosa curiosa es que para rellenar programación, muchas series que a lo mejor eran pues de nuestros hermanos mayores o nuestros tíos o incluso nuestros padres, las repitieron. Antena 3 dieron Happy Days, dieron El Capitán Escarlata y las series de Jerry Anderson de marionetas, dieron El Santo, en Telecinco daban Alicia y por supuesto dieron mucho anime.
Y entonces ahí nos pusimos un poco las pilas. La isla de Gilligan, yo pues cuando veía Alf en la primera cadena no sabía qué episodio era el de la isla de Gilligan. Luego ya con las privadas lo puse a saber. O sea, muchas, muchas horas ahí de televisión, muchas horas también de escuchar los 40 principales. que bueno, a mí me gustaba el pop comercial. Yo no tengo nada en contra de los estribillos ni de los grupos que se hacen para ganar dinero, al contrario, me encanta el pop prefabricado y manufacturado. Seguíamos, por supuesto, leyendo mucho TVO Marvel, empezamos ya a leer manga, empezamos a leer Dragon Ball, por supuesto, a consumir las cintas de manga video y todo aquello, y la época del gore. Pues mira, publicaciones que me han influido mucho es que leía en esa época la Fantastic Magazine, tanto la primera como la segunda etapa, el 2000 Maníacos, por supuesto, el Mangazone, los fanzines que iban saliendo de superhéroes, que al principio eran como muy, muy fancinero, la revista Todo Pantallas, me acuerdo que me gustaba mucho, la Fangoria, toda esa revista, la Dragón. En aquella época empiezo a jugar a rol también, como tantos y tantos chavales de mi edad, pues eso, mucho. Además, recuerdo que el juego de rol de Star Wars para mí fue el ponerle nombre y cara a muchos personajes que aparecían en las películas y que yo no sabía ni cómo se llamaban. Yo, una la X, era un caza de esos, de Star Wars, tampoco sabía que se llamaba así, por ponerte un ejemplo. Pues hay muchas horas de rol. Yo creo, además, eso fue, evidentemente, me coincidió con la época de estudiante, que es cuando más tiempo tienes, y entonces ahí estás todo el día consumiendo entretenimiento de este tipo, todo el día viendo cintas de manga vídeo, preparando la partida del sábado, el domingo, el viernes y el jueves, incluso si se tercia. Mi hermano ha llegado a jugar de lunes a domingo, entre varios másters y estas cosas, pues aprovechando también para jugarte tus partidas al F-Zero, al Probotector o al Street Fighter 2, por aquella época, leyendo Micromanías también, que también fue una influencia muy, muy grande. No tanto la Hobby, que para mí era como un paso atrás, porque cuando la Micromanía se está empezando a hacer mayor, la Hobby Consolas ya era de nuevo para críos. Entonces, no, aunque la compraba mucho, me gustaba más Superjuegos también y eso. Y bueno, yo en realidad tengo ya internet desde el 96-97, antes incluso estuve en las BBS, donde pues era un sistema de intercambio de mensajes que había anteriormente, y también tuve mi época de con un modem de 33 escribir en BBS, y luego ya pues con internet, que llevo de ya 14-15 años, ya no me acuerdo de cómo es la vida antes de internet, ¿verdad? Y nada, pues ahí podemos rastrear también las primeras páginas que me empezaron a gustar. Por aquella época ya leía también Popular 1 y Mondo Bruto, que siempre digo que son como las dos caras de la moneda, pero para mí muy importantes también, además que tengo la suerte de conocerles a los dos y incluso colaborar con alguna cosilla. Y en internet, pues las primeras páginas que me llaman la atención son cosas como X Entertainment, que me gustaba muchísimo, que sigue medio activa, pero que me influyó mucho a la hora de escribir de trivialidades de cultura pop, que al fin y al cabo es lo que me gusta. Badmovies.org también, Cold Fusion Video, que siempre me ha gustado mucho. Recuerdo, bueno, había una que se llama Melody Rock, las primeras páginas que iba visitando de Hard Rock, pero a esa escena siempre le faltó un poco de sentido del humor, hasta los últimos años, en que ya no se lo han tomado desde un punto de vista un poquito más postmoderno, pues siempre era una cosa muy seria. Pero yo creo que esas serían las principales páginas. Cuando yo empecé mi página, como la que hacía yo, en ese sentido no había nadie haciendo algo parecido. O como también Something Awful, que me gustó mucho en su momento. Y luego pues lo demás ya es una evolución natural donde creo que he tenido yo también un poco de parte, ¿no? Pues yo he visto cómo salían muchísimas páginas parecidas a la mía, o que tocaban cosas a lo mejor de una manera muy tangencial, pero más de las que podía hablar yo, también muchas veces la tomaba en otro enfoque. La verdad es que tampoco he estado nunca muy involucrado en la escena así bloguera o internetera española. Yo siempre iba mirando más también las americanas, en parte también para si había otro bloguero o webmaster español que había hecho algo,
no condicionarme, prefiero no enterarme y hacerlo yo, porque a veces te enteras que fulanito ya ha hecho esto, ya te coartas un poco, pero si ni te enteras, pues lo haces de todas maneras. Entonces al final siempre he preferido mantenerme un poquito al margen de lo que están haciendo pues gente que podríamos considerar compañeros, para yo poder seguir escribiendo tranquilamente. Y hombre, llevo, dado que llevo casi 9 años, o hace 9 años, en julio, yo creo que funciona, porque así nunca, siempre tienes ganas de hacer esto, hacer lo otro y...